mandamiento nuevo Jesús nos dio, que nos amemos siempre como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo Jesús nos dio, que nos amemos siempre como nos ama Dios. La señal de Cristo es amar, se llama andar, y al Señor de Cristo amar, y ese es Dios, Dios dice que amar. Un mandamiento nuevo Jesús nos dio, que nos amemos siempre como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo Jesús nos dio, que nos amemos siempre como nos ama Dios. Cristo luz, verdad y vida, el perdón nos invita, perdonemos los agravios, como Dios nos perdonó. Un mandamiento nuevo Jesús nos dio, que nos amemos siempre como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo Jesús nos dio, que nos amemos siempre como nos ama Dios. El Señor abre nuestros labios y nuestra boca proclama tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
una lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas y cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. La palabra del Señor. Lectura de la primera carta de San Pedro. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sion una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. Pero ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor. Pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también es otro: una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios,
el cual os llamo, es salir, a salir de la oscuridad para entrar en tu luz maravillosa. Usted antes ni siquiera era un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tenía compasión. La palabra del Señor. Demos gracias a Dios. San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: No se angustien ustedes. Creen en Dios y creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que yo voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre. Y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Crea en mí, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen, al menos por las obras, si no, creen al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y hará otros todavía más grandes, porque yo voy donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. La palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos amigos y miembros de la familia de Dios, quiero hablarte esta mañana sobre qué es ser piedras vivas, siendo piedras vivas. Cuando tenía unos 10 años de edad en Oklahoma, de donde soy, mis padres decidieron roca nuestra casa con rocas de arenisca. La tierra en la que vivíamos estaba cubierta con esas rocas, esas piedras. Y recuerdo haber intentado hacer mi parte
en encontrar piedras para la casa. Pero mi padre a menudo rechazaba mis piedras porque eran demasiado pequeñas o no tienen la forma correcta. Y si me tomo un momento, yo puedo pensar en muchos otros momentos en mi vida en los que he experimentado el rechazo. Creo que ser humano significa que hemos experimentado el rechazo de una forma u otra. La cultura en este país parece estar construida sobre el rechazo de las personas. Personas que no tienen bastante dinero o no tienen apariencia correcta. Personas que se ven diferentes o tienen pelo diferente. Personas que suenan diferentes o hablan un idioma diferente. Personas que aman de manera diferente. Personas que viven con enfermedad y discapacidad. Y personas que creen de manera diferente. De muchas maneras, nosotros experimentamos el rechazo. En mi trabajo como un chaplain o pastor en el hospital de veteranos, cada día veo personas que han experimentado rechazo debido a la pobreza, la discapacidad, los problemas de salud mental y la adicción. Y como un doctor, como un chaplain y otra persona quien trabaja en el hospital, nuestros corazones se rompen con el dolor de que encontramos. Y, más luego, nuestros corazones se llenan de alegría cuando celebramos la victoria de un veterano que de paso hacía de la curación y la recuperación, el progreso, la sanidad. Creo que todos nuestros corazones pueden volverse pesados cuando vemos tantos que han sido rechazados. Pero debemos recordar que somos un agente de Pascual. Creemos en el poder de la resurrección. En nuestra lectura de esta mañana vemos Cristo, nuestro ejemplo, quien también fue descartado por los seres humanos. Sin embargo, Él, la piedra que los constructores rechazaron, se convirtió en la piedra angular de nuestra fe. Y Cristo nos llama a ser piedras vivas para que otros puedan llegar a conocer a Dios de la misma manera. ¿Cómo nos convertimos en piedras vivas? Comenzamos donde comenzó el rey David, como lo hizo en la lectura de los Salmos de esta mañana. En nuestros momentos de dolor o de experimentar rechazo, nos volvemos a Dios. Le pedimos a Cristo que sea nuestra roca, nuestro refugio, nuestro lugar de curación. Nos unimos como una comunidad de fe y amor y esperanza. Y luego, echamos un vistazo a las vidas de las personas que nos rodean. ¿Quién ha sido rechazado en nuestra comunidad? ¿Quién ha sido olvidado? ¿Quién ha sido descartado? Y tal vez tengamos el coraje de preguntar, ¿a quién he rechazado? ¿A quién he olvidado? ¿A quién he descartado? Podemos
aceptar el dolor de aquellos que han sido rechazados, porque tenemos la seguridad de las promesas de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cristo nos promete en su palabra: muy de verdad os digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y de hecho hará obras mayores que estas, porque yo voy al Padre. Haré lo que me pidas en mi nombre, para que el Padre sea magnificado, glorificado en el Hijo. Si en mi nombre me preguntas por algo, lo haré. Que podamos convertirnos en piedras vivas que se unan y construyan una casa de sanación y esperanza, declarando con una sola voz que Dios ama y valora a todos, especialmente aquellos que han sido rechazados. Hay curación aquí, hay comunidad aquí, hay familia aquí, hay rendición aquí. Que así sea en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en todo el mundo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en el cielo y en la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y concedernos tu salvación. Pediste a tus ministros de justicia que cante tu pueblo de júbilo. Establece, Señor, la paz en todo el mundo, porque solo en ti vivimos en todos. Protege, Señor, a esta nación y guíanos por la senda de justicia y de verdad. Que se conozcan en la tierra tus caminos y entre los pueblos tu salvación. Señor, que no se olvide a los asesinados y se haga la esperanza a los pobres. Señor, cree en nosotros un corazón limpio y sustentamos con tu Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna. Concede que conozcamos tan perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que sigamos tus pasos con perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno,
que gobiernas todas las cosas en el cielo y la tierra, escucha nuestras oraciones por esta familia parroquial. Fortalece a los fieles, aviva a los diferentes y restaura a los penitentes. Concédenos todo lo necesario para nuestra vida en común y uníenos a todos en corazón y mente dentro de tu Santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Padre Celestial, que has llenado el mundo de belleza, abre nuestros ojos para contemplar tu mano bondadosa en todas las obras, a fin de que, recojándonos en tu creación eterna, aprendamos a servirte con alegría, por amor de aquel por quien todas las cosas fueron hechas, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Amigos en Cristo, bienvenidos a Misa Guadalupe, aquí a San Lucas. Aquí somos una iglesia donde no hay fronteras del amor de Dios. Todos están bienvenidos aquí. En esta familia, todos están bienvenidos. A la derecha de su computador, su escena, hay opciones para participar en este servicio. Y hay uno que se dice Give, y esta es una oportunidad para usted a soportar nuestra congregación en estos tiempos. Gracias por eso y bienvenidos a todos. Todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia que se oran en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos que todos los obispos, presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de tus palabras y sacramentos. Te pedimos por cuantos obreros y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendemos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos resplandezca la paz perpetua. Te alabamos por sus actos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Dios y amor, que por tu Santo Espíritu nos has hecho uno con tus santos en el cielo y en la tierra, concede que en nuestro peregrinaje terrenal seamos continuamente sostenidos por esa comunión de amor y oración, sabiéndonos rodeados por su testimonio y de tu poder y misericordia. Te lo pedimos por amor de Jesucristo, en quien todos nuestros intercesiones son aceptables por medio del Espíritu, y que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén. Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu buen amor y bendinar a nosotros y a todos los seres humanos. Te bendecimos por nuestra creación, preservación y todas las bendiciones a esta vida, pero sobre todo por tu amor inmesurable en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo, por los medios de gracia y la esperanza de gloria. Y te suplicamos, nos hagas conscientes de tus bondades, de tal manera que, con un corazón verdaderamente agradecido, proclamamos tus alabanzas, no solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, engendrándonos a tu servicio y caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.